Al fin llega el comienzo de este partido que en tantas bocas ha estado durante la semana. Toca conocer el desenlace. ¿Qué equipo podrá imponer su planteamiento de juego? Vamos a verlo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Teníamos muchas ganas de que llegara este partido y por fin ya está aquí. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos. El primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Veremos al Braga, que se las verá con el Real Madrid. Hola, Miguel Ángel. Veo a la afición de casa con muchas expectativas de pasar de ronda. Está claro que su equipo no es el favorito, pero ese ir tapado a veces es beneficioso. No me extrañaría que acabasen dándole una gran alegría a sus aficionados y que protagonicen la típica historia de David contra Goliat. Le están concediendo demasiado espacio. Bueno, al menos ese rebote les da un córner. Centro que busca remate. Consigue sujetar el balón. Sin duda, Vini será uno de los nombres propios del partido. Es un auténtico correcaminos. Hay que medir muy bien los espacios con jugadores como él, porque aprovechan su velocidad para desbordarte. La clave está en no dejarle arrancar, porque una vez que alcanza la velocidad punta, ya es prácticamente imparable. ¡Tremendo bloqueo! No ha podido mantener la posesión. Rüdiger. ¡Tremenda visión de juego! ¡Podría ser gol! ¡Intercepta con clase! Rüdiger. Posesión para el Braga. ¡Espera, que parece que nadie para esta jugada! Bruma. Le piden que la ponga. No llegan a golpear el balón, que se marcha por la línea de fondo. Camavinga. Juega Nacho Fernández. Fran García. Cross. Pierden el balón. Ricardo Horta. Tira a puerta. Atrapa bajo palo sin problema. Solo hay que fijarse las estadísticas para entender lo aburrido que está siendo el encuentro. Mira que me gusta el fútbol, Miguel Ángel, pero para ver un 0-0 como este, prefiero irme al río a pescar. Brazos hacia el túnel de vestuarios porque llegamos al intermedio. Yo no sé qué le pasa a Rodrigo, pero no está cubriendo bien su zona, Mario. Es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo. Es fundamental que recupere el toro para deshacer este empate que le sabe a muy poco.
Comienza la segunda parte. Veremos si ambos equipos mantienen el planteamiento de la primera. Álvaro Jaló. Ojo que puede ser buena. Y ahora han perdido la pelota. Nacho. Vinicius. Imprecisión de Luka Modric. André Horta. Ojo esa conducción de balón. Sin embargo, la pelota cambia de equipo. Consigue interceptar el balón. Cross. Entramos en el último tercio del partido. Tira portería. Posición adelantada indiscutible. Cambio de cromos en el Real Madrid. André Horta. Adrián Marín. El Braga está avanzando metros. Puede sacarse el pase al área. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Fuerzas renovadas para los dos equipos. Momento de sustituciones. Y entra número 18, Aurelien Tchouaméni. Fonte. Está claro que el equipo quiere la victoria. Por hablar. Era buena la jugada, pero al final no pudo ser. Terreno abierto para correr. Esférico para Kroos. Se lanza por ella. El final se acerca y se puede respirar la tensión en las gradas. Creen todavía en la victoria y así lo hacen saber con sus gritos. Recibe Vinicius. Ley de la ventaja para el Real Madrid. Ahí está Bellingham. No quiere complicaciones. Interrumpe el partido por la falta. Será libre directo. Hay sustitución en el Real Madrid. Pierden el control del esférico. José Lu. Que sepáis que serán 2 minutos. Nada, se adelantaron al centro. Pase lo que pase, el Real Madrid acabará el partido con la cabeza bien alta, buscando la victoria hasta el último suspiro. Acaban los 90 minutos reglamentarios con tablas en el electrónico.